Vendedores de útiles escolares señalan que este fin de semana superaron metas propuestas. Mario Jarquín conversó con ellos y nos informa. Este lunes, las madres de familias continuaban con las compras de útiles escolares, como es el caso de doña Patricia López. ¿Cómo ha encontrado los precios de sus cuadernos? Pues de buen precio, sí, favorable. ¿Usted anda comprando para uno? Para mi niña, sí. En cambio, los vendedores del mercado Roberto Güemes, como Brian López y Jenny Duarte, aseguran que este fin de semana la venta de cuadernos, colores, lápices, grafitos, entre otros productos utilizados en este año escolar, superó sus expectativas de ventas. Hubo bastante demanda de personas aquí en el mercado Roberto Güemes. Siempre mantenemos los precios de feria. Está accesible para los clientes. Los invitamos a que vengan a comprarnos lo principal, lo que es el uniforme y lo que es el cuaderno, lo que es la mochila. Hubo bastante movimiento del producto que realmente que invertimos. Digamos que superó las metas que se habían propuesto. La expectativa que llevamos se logró. Por ejemplo, ¿cuál es el precio más económico de cuaderno? Más económico que tenemos es el logramo. Que nos estamos dando el precio de docena, te sale a 150 la media y a 300 la docena, te sale a 25. Ya por unidad se lo estamos dando a 27 para que el cliente lo pueda llevar. Los precios se mantendrán durante esta semana en los distintos mercados de la capital. Usted puede encontrar productos dependiendo de su bolsillo. Con imágenes de Julio Real para Acción 10, Marjorie Jarquín.